Establecimiento de alta seguridad de Valledupar. Grabación número 4. En este momento vemos el estado de las baterías sanitarias, la manera en cual se evacúan los residuos por medio de las tuberías tapadas. ¿A dónde van a caer? Vamos a ver que van a caer en las únicas e improvisadas zonas húmedas de este establecimiento, en las cuales tenemos que cepillarnos, lavar el menaje, lavar la ropa. Y como vimos en el video anterior, esto es un revuelto de excrementos con agua en zonas llenas de moho, en las cuales el IMPEC no nos proporciona elementos de mantenimiento en los cuales podamos hacer uso de estas zonas adecuadamente. Vamos a ver que desde la inauguración de este penal no hay un solo pabellón que cuente con lavaderos. Todo aquí es improvisado. Vemos a la gente lavando en tarros, lavando en baldes. Miren la manera en la cual lavan la loza. Hay que almacenar agua de un tarro alterno, de un tanque alterno de 1000 litros para abastecer 200 internos, teniendo solo 10 minutos en la mañana de abastecimiento de agua y 15 minutos en la tarde. Imagínense ustedes cuando no hay abastecimiento de agua. Hay que limpiar los portacomidas con papel higiénico y hay que represar y acumular la ropa que ensuciamos a diario. Tengan en cuenta también las altas temperaturas en las cuales nosotros nos vemos obligados a convivir en este sitio. Es palpable, es un hecho cierto, es real, es una problemática que nos afecta día a día, nos enferma, nos reprime, nos subyuga, nos tortura. Es por esta razón que solicitamos a ustedes, a la opinión pública, a los entes nacionales, a las ONGs, a los entes garantes y vigilantes internacionales, que por favor presten su atención en estas diversas problemáticas, que se pongan la mano en el corazón, que por un momento piensen que sí, en algún momento cometimos un error, pero no tenemos por qué pagar presidio de esta manera, no tenemos por qué pagar un precio tan alto en nuestros errores. En este momento estamos viendo la manera artesanal en la cual tenemos que reparar los tanques que escasamente conseguimos en el mercado negro del penal. La manera artesanal en los cuales los arreglamos. Vean cómo el interno está quemando otra sección de tarro para repararlo. El solo hecho de quemar ese tarro genera humos tóxicos, lo cual le puede traer enfermedades respiratorias. Y miren ustedes, residuos de ropa lavada, residuos de grasa, residuos de comida, residuos de excrementos reducidos en un área de aproximadamente 12 metros cuadrados para 200 internos. Esto es inaudito, esto es una tortura, esto es peor que un campo de concentración. La mayoría de los internos que habitamos en esta torre y en este penal hemos recorrido otros penales, otros establecimientos carcelarios, y las condiciones de vida no son así, realmente no son así. Por eso abogamos a su ayuda, a su sentido común, a su sentido humanitario, a su solidaridad, para que nos ayuden, para que desde las cabezas visibles de la Administración de la Justicia, del Instituto Nacional y Penitenciario, de las EPS a cargo de las necesidades del Estado, cumplan con sus obligaciones a cabalidad, que no malversen los fondos, que no desvíen los fondos, que no inventen proyectos de resocialización solo en papeles, que no desaparezcan las partidas para mejorar las condiciones de vida de los internos de la Tramacúa, el cementerio de los vivos.